El miércoles 8 de julio, el dibujante y humorista Miguel Rep inauguró formalmente la exposición de su mural del Bicentenario en la sede central de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Lo que me tracé era no hacer una historia procerística, ¿no? No hay próceres salvo San Martín, que lo quiero desde mi infancia. Es el único que podría decirse que está, que si yo pueda, hay algunas caritas, pero es como que la historia la hace el pueblo, las movilizaciones, ¿no? Para bien y para mal son a golpes de movilizaciones este mural. El mural, de 18 metros de largo, fue pintado por Rep en la Feria del Libro de 2008 y tiene como objetivo presentar la mirada del artista sobre los últimos 200 años de historia argentina. Este juego es un juego, esto es algo muy didáctico que se corresponde a un momento de mi vida también en que yo era así, en que yo necesitaba mostrar la historia así de una manera lineal. Pero hoy estoy en otra instancia estética, pero reconozco que esto es muy útil, ¿no? Muy útil para qué sé yo, ir conversando y decir, ¿esto qué será? ¿Por qué están filmando? ¿No? ¿Y este qué es Borges? ¿Y esto por qué para acá? Te genera como preguntas que no se responden acá, que es lo único que puedo hacer, ¿no? Para responderlo está José María Rosa, Salvador Ferla, Piña y los malos también, ¿no? El artista destaca sucesos como la Revolución de Mayo, la Constitución, la inmigración, los movimientos sociales del siglo XX, el 17 de octubre del 45 y la democracia que estamos viviendo, entre otros. La elección de los temas aquí impresos en el mural fue absolutamente subjetiva. Fue a golpes de memoria, no tuve libros ni nada, sino que son los hechos que yo recuerdo, que más o menos tengo cierta idea gráfica, sintética de lo que es la historia argentina. Por supuesto que particularmente después tiene un montón de trances que no he dibujado, ¿no? Pero el mismo capricho espacial, es decir, que de 1810 hasta 1910 es la mitad del mural y de 1910 hasta el 2010 es la otra mitad, te hace comprimir un montón de hechos que por ahí en el siglo XX hay muchos más hechos históricos, pero tenés que dispersarlos igualitariamente, ¿no? La educación es una fase de la cultura, es así. Y entonces permanentemente nosotros tenemos que dar ese mensaje, en donde aparezcan juntas las clases sobre física y por otro lado algo de plástica. Me parece que es una obligación de nuestra institución porque se influye en el estudiantado, en los jóvenes, de esa manera. Con este mural de 12 metros o de 18, 18, me dijeron, 18 metros, la verdad que estamos contentísimos, muy orgullosos de tenerlo a Miguel Rep con nosotros.